Hi guys. Good evening. How are you doing? Good evening, teacher. Excellent. How are you? Great. Nice. Thank you. Okay. Thank you for being on time, guys. We'll continue today with the session 5. Vamos a tratar de terminarla hoy y hacer un par de repasos mañana, all right? So, let's start. All right. What was the class about? Vamos a ver quién me resume la clase de ayer, que básicamente es lo mismo, ¿verdad? Estuvimos hablando de los gerunds. Ok, ahora sí se aprendieron los verbos, los 18 verbos que habíamos quedado, que teníamos que aprender, guys. Yes. Yes. Excellent. Very good. Ok, so I want to hear you. Vamos a ver, comenzamos entonces con Gladys, all right? Yes. 18 verbs. Tell me. Admit, advise, appreciate, avoid, begin, complete, consider, deny, discuss, forget, quit, miss, postpone, prefers, quit, recommend. Regret. Subject. Okay. Vaya, qué bueno que se los ha aprendido, pero lastimosamente no es así la pronunciación. Muy bien por recordarlo, pero hay verbos que no me los dijo bien. Por ejemplo, me dijo begin. Podríamos hablar que estamos hablando de begin en China, ¿verdad? Es begin. Begin. Ok. Me dijo avoid. Avoid. Es avoid. La última D al final también. Si decimos avoid, estamos como diciendo un chico. Avoid. Avoid con V. Ok. Avoid. Avoid. También me dijo que subject, no, es suggest, suggest, ok, entre otros, pero estamos bien porque ya se los, pues por lo menos sí se recuerda, ¿verdad?, de los verbos de que necesitan un ing o un gerund. All right, guys, entonces, who's next? ¿Quién más me los quiere decir, guys? Vaya, si no me lo dice bien, hoy sí lo voy a interrumpir, ¿ok? Hasta que me lo digan bien. Admit, advise, appreciate, avoid, wait, consider, deny. Consider. Deny, discuss, forget. Keep, miss, postpone, prefer, quit, recommend, regret. Suggest, huh? Regret. Suggest? And suggest. Okay, regret and suggest. Very good. All right. Postpone. Very good. Okay. Nice pronunciation. Who's next? ¿Quién más me los quiere decir? Practiquen, guys. Practice. Olivia, just raise your hand. And then Nathan. Good evening. Hello. Advice. Appreciate. Avoid. Begin, complete. Begin, no. Begin. 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 Begin.
Begin, complete, deny, discuss, forget, quit, miss, postpone, prefer. Ese quit es keep y quit es el que el después de prefer. Okay. Keep. Mm-hmm. Keep. Postpone. Prefer. Quit. Recommended. Regret. Recommend. Recommend. Regret. Such it. Such it. Regret, guys. ¿Cómo era? Regret. Ok, lo dijimos ayer varias veces. Regret. Regret. Y el último no es subject, es suggest. All right, Natalie, your turn. Admit, advise, appreciate, avoid, begin, complete, consider, deny, discuss, forget, keep, miss, postpone, prefer, quit, recommend, regret, suggest. Recommend. Ajá. No hay nada al final. Si fuera pasado, si tuviera la ED, ahí está bien que digan recommended. All right. Appreciate. She. Appreciate. Very good. All right. Next, vamos a ver quién más. You raise your hand, Luis Enrique. Okay. Is admit, advise, appreciate, avoid, begin, complete. Consider, deny, discuss, forget, keep, miss, postpone, prefer, quit, recommend, regret, suggest. Suggest. All right, very good. Recommended, no lleva ED, si como está en simplemente, digamos, en infinitivo, solo es recommend. Very good pronunciation, Luis. Solamente el avoid me lo deben la mayoría. No me pronuncian bien esa V. A-vo-vo-vo-vo-vo. Háganlo todos con sus dientes y sus labios. Vo. Sin cerrar sus labios. Solo sus dientes y sus labios. Es la V dental, la V, ¿verdad? Avoid. 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 Boy. Vamos, Enrique, repeat it. Boys. Luis Enrique. Avoid. Avoid. La V es. Quiero que me enseñen sus dientes de arriba, ¿verdad? Avoid. Avoid. Cierra los labios todavía. Practiquemos esa V. Michelle. No es avoid, es avoid. Estamos avoid. Michelle, then Griselda, and then Carla. Tell me. Admit, advise, appreciate, avoid, begin, complete, consider, deny, discuss, forget, keep, miss, postpone, prefer, quit, recommend, regret, suggest. Yes, good job. Michelle, lo hizo muy bien con la V. Super, excellent. Griselda. Ay, y como la gatita está ahí, se anima más, ¿verdad? Griselda, tell me. Okay, teacher. Admit, advise, appreciate, avoid, begin, complete, consider,
deny, consider, discuss, consider, deny, consider, discuss, forget, discuss, forget, kiss, miss, postpone, prefer, quit, recommended, regret. No recommended, guys. Recommend, regret. No es regret, regret. Regret and suggest. You're a good job. Keep. Sonido de la P al final, ¿verdad? Repeat it. Keep. Very good. Thank you. Carla. Carla, ¿por qué nos apaga la cámara desde ayer? Ya la enciendo. Thank you. Admit, advise. Advise con V también. Advise. Va. Miren, advise. Consider. Permítanos, por favor, póngale mute los demás, por favor. Diga, continue, Carla. Consider, deny, discuss, forget, keep, miss, postpone, prefer, recommend, regret, and suggest. Escuchen, el stress de la mayoría va al final. Admit, advise, appreciate, avoid, begin. La mayoría lleva ese sonido o el stress o la mayor fuerza de voz al final. Ok, prefer, forget, la mayoría, discuss, deny, complete, consider, es la única que le lleva en medio. Recommend, siempre al final, la mayoría lo llevan al final, guys. Ustedes me dicen postpone, me dicen regret, me dicen suggest, no, es suggest, todo es lo contrario. La sílaba que se pronuncia más fuerte es la última, ok. A la excepción de appreciate, que es la segunda, postpone, que es, igual ya es la última, y recommend, también es la última, y consider, solo es appreciate y consider, son las únicas que llevan en medio, ¿verdad? Appreciate y consider, las demás todas van al final el stress, ¿ok? Okay. Continue, Amilcar. And then Sonia. Okay. Let's start. Admit, advise, appreciate, avoid, begin, complete, consider, deny, discuss, forget, keep, miss, miss, postpone, prefer, quit, recommend, regret, suggest. Regret. Insisto, todas me dicen regret, guys. Es regret. Regret. Como una E, right? Regret. And suggest. Very good. All right. Thank you, Amilcar. Vamos mejorando. Ayer me dijo algunos que ahora los dijo súper bien. Exactly. Very good. Allí vamos, chicos. Todo es práctica. Sonia. Yeah. All we need is practice. Admit, advise, appreciate, avoid, begin, complete, consider, deny, discuss, forget, keep, miss,
postpone, prefer, quit, recommend, regret, y suggest. Yes, very good, Sonia. Yeah, very good. Mire, la única que sí se las voy a pedir que practiquemos es la V, ¿ok? El avoid y el advice, ¿ok? Porque advice. Siempre decimos labial, la bidental. Yo sé que en español no hacemos la diferencia, ¿ok? Pero sí en inglés, ¿verdad? La vez pasada les decía very, por ejemplo. Very es muy, ¿verdad? I am very happy. Pero si digo, oh, berry, ya es la fruta, ¿verdad? Entonces es avoid. Todos pongan sus dientes así, no tengan pena. Sin cerrar los labios, solo sus dientes. Quiero ver los dientes, si no, no lo dicen bien. Exactly, Griselda. Griselda le salió bien. Jenny. Así, así. No importa que tengan pena. Así se habla en inglés, guys. All right, let's see. Luis. Así, exacto, como lo está haciendo Gladys. Vale, no tengan pena, estamos aprendiendo, ¿ok? Si les da pena enseñar los dientes, pues no estamos aprendiendo inglés, guys, porque para inglés se habla con los dientes, ¿ok? All right. La TH, la V, ¿ok? Vamos, Luis, Enrique. Hágalo así. Ajá, así. Ahora diga va, bebi, bobu. ¿Sí? Parecemos que estamos. ¡Ay, qué ridículo! No. Así vamos aprendiendo. Esa es la pronunciación. Enséñamelo, Sonia. Exactly. Vamos a Milgar. Así, Carla. No me enseña los dientes. Michelle. Ahí está, miren, así es, así. No se cierra la boca, porque no es labial, es la bidental. ¿Sí? Natalie. Exactly, así tiene que poner su boca. Olivia. Ajá, exacto, very good. Vamos con a Gladys, ya la vi, pero enséñenos otra vez, Gladys, para que los demás vean también su sonrisa. Exacto, así es, muy bien, me llega. Excelente. Don Luis Alonso. Ajá, verdad que sí, se siente raro, pero así se pronuncia, ¿ok? Así que no tengamos pena, sino porque así es que lo estamos haciendo bien. All right. Sí, en inglés tenemos que mover bastante, gesticular mucho nuestros labios, ¿ok? Nuestro rostro. Vamos con Paola, show me. Thank you. Y Alejandra. Yo lo hago así hasta para que exageren, pero realmente no necesitan enseñarlo todo, ¿verdad? Pero con avoid, no es necesario, pero para que ustedes vean cómo se tienen que poner esos labios y sus dientes. Y por último, Jenny. Ahí está, very good, perfect, ahí me llega. ¿Alguien más que me faltó, guys? Alejandra, ok, tell me. Yo solo quería preguntar que como ayer no pude asistir a la clase y no pude decir los verbos. Quería ver si los podía decir hoy. Sí, claro, dele. Tell me. Admit, advance, appreciate, avoid, begin, complete, consider, deny, discuss, forget. Give, miss, recommend, regret, prefer, postpone, and suggest. Good job.
¿Lo dijo de memoria, Alejandra? Sí, pero me quedé uno. Ok, nice. Sí, se ve que lo dijo de memoria también porque me los dijo, no en el orden que estaban acá, pero lo dijimos todos. Creo que, se me, no sé cuál me faltó, pero lo dijimos súper. Excellent, guys. Very good. Congratulations. De verdad que ya mejoraron esa pronunciación. Y yo sé que de aquí en adelante no se nos va a olvidar que después de estos verbos tenemos que ocupar un ING, ¿ok? Vamos entonces con lo que está pendiente. Vamos a poner mute a hidráulica. Espérame, se lo va a cambiar. Gladys. Gladys. A veces se me olvida. Vale, vamos entonces al 5 point. ¿En cuál nos quedamos? El release and unreleased. ¿Ya terminamos hasta? ¿Verdad? ¿Cuándo era un released? ¿En qué momentos era ese released? O sea, release significa que nosotros dejamos o soltamos, ¿verdad? Esa pronunciación la amarramos prácticamente con el siguiente. Por ejemplo, and release with TND. Si son released, significa que dejamos ese sonido de la TOD, ¿ok? No solamente en la TOD, pero en especialmente en este caso estamos viendo este ejemplo. Can you see the screen? Sí, ¿verdad? You can see it. Yeah. And then, si es released, significa que usted deja ir ese sonido y lo amarra con el otro. Sí, a eso se refiere. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, para sonar mucho mejor, más fluido, ¿ok? Sin tener más, digamos, complicaciones cuando hablamos. He is not a good artist. ¿Verdad que se oye raro? He's not a good artist. He's not a good artist. Arrastramos ese sonido. Ese es un released. ¿Ok? Y no solo en estos casos. Siempre les he dicho también que con cualquier consonante y otra y vocal siempre hacemos eso. Otra cosa, por ejemplo, digo as special, as student, esa A con la S también hacemos esos sonidos, ¿verdad? Para no decir a student, ¿ok? Porque no es, por ejemplo, to start, no, ¿verdad? Es start. Okay, I want to start. Quiero comenzar. I want to start the class talking about the gerunds. To start, no to estar. Estamos. Estar no existe, guys. Si no va una E al inicio de la S, no la pronunciamos esa E. Por favor, pilas ahí. Ahora, si ve una A con una S, o por ejemplo, especialmente pasa así, por ejemplo, a special program, a scene, una escena, a science fiction movie, una película de ciencia ficción, a science, vea, no es as, esa sí es más fácil porque creo que comienza con SC, science, ok, pero las que comienzan con S, por ejemplo, start, ¿cuál otra, guys? Story. Story, ajá. No es story. O toy story, dicen a veces. Toy story. Esa Y con la S. Toy story. No toy story. Store? Toy store, ajá. I will go to the store. Voy a ir a la tienda, no to the store, ¿verdad? Estamos. Por favor, no hagamos ese fatal error, ¿ok? Good. Any other questions? Si tienen alguna duda, Alejandra, que no estuvo en la clase, con respecto a los released and unreleased, pues el unreleased, pues como si ve, entre las mismas consonantes, no se hace el release, ¿verdad? Pero sí entre
vocales y consonantes sí. Any questions, guys? Ahora los voy a poner a leer y espero que no me salgan como a special program, ¿verdad? Sí, las vamos a corregir otra vez más. All right. In this session, you will develop a skill, me dicen siempre. ¿Cómo se dice? Develop skills. Develop skills, no develop a skill. No hay una E ahí. Estamos. All right. For the main ideas. Can you read for me, Griselda? Read here. In this session, you will develop skills is listening for main ideas. Develop skills in. Develop skills in. Mira la S, arrástrela con la I. Skills in. Develop skills in listening for main ideas. Ideas. Main ideas. Main ideas. Main ideas. Ajá, se fija que él pone main ideas, la N la arrastra también con la I, ¿ok? Eso no solo pasa con la T y D, ¿ok? Sino que pasa en general. Thank you. So listen job hunting. Escuchemos y después decimos qué es lo que está buscando cada persona. Please listen, listen it, but read for me, Paola, the instructions. No me va a decir each student, ¿vea? Each student, ¿vea? Please listen to the people. Listen to people talk about the kind of work. Listen they to are people talk. Talk about. Talk about the kind of work. The kind are of work. Kind of. Kind of. La D con la O también ahí, Paul. Kind of. The kind of work they are looking for. Check the job that will be best for each student. Otra vez me le puso la E ahí. Each student, me dijo. Each student. No, no ponga la E ahí. For each, for each student. Each student. Each student. Ahí está. No, each student, ¿ok? No lleva una E, Paola, ¿ok? Gracias. Very good. So, let's listen, guys. Pay attention. No solo le voy a preguntar, ay, es que Bill está buscando being a teacher. No, le voy a preguntar más cosas. Así que pay attention, please. Listening, job hunting. Can you hear? Part A. Yes, listen yes, to people yes talk about yes the kind of work they are looking for. Check the job that would be best for each person. One, Bill. So what kind of job are you looking for? Well, I haven't made up my mind. I love working with people and I love traveling. I don't want a job where I'm stuck in an office all day. I want to get out and see the world. Are you interested in working in business? That's where you can sometimes make good money. I'm not really interested in making a lot of money at this point in my life. I'll worry about that later. Two, Shannon. What kind of career are you planning for yourself? I don't know. I think I'd like to have a job where I can help people. Everybody else in my family is in law or business. You know, boring stuff like that. That's just not for me. I know I'd like to work overseas, though. Maybe in a children's hospital in a developing country. But that's a long way away. I have to get into medical school first, and that's not going to be easy. Three, Ben. What kind of job do I have in mind? Well, I don't want a regular 9-to-5 job. Eventually, I'd like to get into acting, maybe even break into movies. But I guess that won't happen for a while. So what are you doing in the meantime? Well, I work out at the gym nearly every day. I need to be really fit. And I'm taking acting lessons as well so that I feel comfortable in front of the crowd. I just had some pictures taken to show to agents in the city. Would you like to see them? Sure.
Okay. Page 66. Exercise 5, Part B. Listen again. Answer these questions. 1. Bill. So, what kind of job are you looking for? Well, I haven't made up my mind. I love working with people, and I love traveling. I don't want a job where I'm stuck in an office all day. I want to get out and see the world. Are you interested in working in business? That's where you can sometimes make good money. I'm not really interested in making a lot of money at this point in my life. I'll worry about that later. 2. Shannon. What kind of career are you planning for yourself? I don't know. I think I'd like to have a job where I can help people. Everybody else in my family is in law or business. You know, boring stuff like that. That's just not for me. I know I'd like to work overseas, though. Maybe in a children's hospital in a developing country. But that's a long way away. I have to get into medical school first, and that's not going to be easy. 3. Ben. What kind of job do I have in mind? Well, I don't want a regular 9-to-5 job. Eventually, I'd like to get into acting, maybe even break into movies. But I guess that won't happen for a while. So what are you doing in the meantime? Well, I work out at the gym nearly every day. I need to be really fit. And I'm taking acting lessons as well so that I feel comfortable in front of the crowd. I just had some pictures taken to show to agents in the city. Would you like to see them? Sure. Okay, guys, pay attention. Ahora quiero que ustedes me respondan algunas preguntas. Pay attention, I will play it again so you can write down the answers. What kind of job is each person looking for? What kind of job are they looking for? Con Bill, con Shannon and Ben. What do they like? What do they like? What do they do? ¿Qué es lo que hacen o qué es lo que les gusta? Ojo, cuando me digan like, ¿qué es lo que vamos a agregar después de like? What does he like? What does she like? Ajá. ¿Qué me respondería? I like to traveling. I like to... Pero sin el to, Rufino. She likes traveling. Acordémonos que el verbo es con un gerund después, ¿verdad? Ah, yeah. Perfect. No es necesario, no necesariamente me pueden decir she likes traveling. Me pueden decir she likes to travel. Esa es una excepción que se puede ocupar el dos. Pero con el to lleva el infinitivo. Si no lleva el to, va con ing. ¿Estamos? Yeah. Entonces, no sería, está bien. No estaría bien decir he likes to traveling. No, he likes to travel está bien. O he likes lo que estaban viendo en el gerund, ¿verdad? He likes travel. He likes? He likes traveling. Con ING, ¿verdad? El gerund, el famoso gerund ahí. All right, other question. Okay, so where do they work? ¿A dónde trabajo? What do they do? Es la misma pregunta. What is he or she interested in? ¿En qué están interesados ellos? What does she want? ¿Qué es lo que quiere ella? Where do they want to work? ¿Dónde les gustaría trabajar? What type of job are they interested? ¿Qué tipo de trabajo o what kind of job? Lo pregunta, ¿verdad? ¿Dónde trabaja y qué es lo que hace? ¿Ok? Hoy sí, please take notes. Para cada una, please, go. Listening. Job hunting. Part A. Listen to people talk about the kind of work they are looking for. Check the job that would be best for each person. 1. Bill. So what kind of job are you looking for? Well, I haven't made up my mind. I love working with people, and I love traveling. I don't want a job where I'm stuck in an office all day. I want to get out and see the world.
Are you interested in working in business? That's where you can sometimes make good money. I'm not really interested in making a lot of money at this point in my life. I'll worry about that later. 2. Shannon. What kind of career are you planning for yourself? I don't know. I think I'd like to have a job where I can help people. Everybody else in my family is in law or business. You know, boring stuff like that. That's just not for me. I know I'd like to work overseas, though. Maybe in a children's hospital in a developing country. But that's a long way away. I have to get into medical school first, and that's not going to be easy. 3. Ben. What kind of job do I have in mind? Well, I don't want a regular 9-to-5 job. Eventually, I'd like to get into acting, maybe even break into movies. But I guess that won't happen for a while. So what are you doing in the meantime? Well, I work out at the gym nearly every day. I need to be really fit. And I'm taking acting lessons as well so that I feel comfortable in front of the crowd. I just had some pictures taken to show to agents in the city. Would you like to see them? Sure. Page 66, Exercise 5, Part B. Listen again. Answer these questions. 1. Bill. So what kind of job are you looking for? Well, I haven't made up my mind. I love working with people, and I love traveling. I don't want a job where I'm stuck in an office all day. I want to get out and see the world. Are you interested in working in business? That's where you can sometimes make good money. I'm not really interested in making a lot of money at this point in my life. I'll worry about that later. 2. Shannon. What kind of career are you planning for yourself? I don't know. I think I'd like to have a job where I can help people. Everybody else in my family is in law or business. You know, boring stuff like that. That's just not for me. I know I'd like to work overseas, though. Maybe in a children's hospital in a developing country. But that's a long way away. I have to get into medical school first, and that's not going to be easy. 3. Ben. What kind of job do I have in mind? Well, I don't want a regular 9-to-5 job. Eventually, I'd like to get into acting, maybe even break into movies. But I guess that won't happen for a while. So what are you doing in the meantime? Well, I work out at the gym nearly every day. I need to be really fit. And I'm taking acting lessons as well so that I feel comfortable in front of the crowd. I just had some pictures taken to show to agents in the city. Would you like to see them? Sure. Okay, guys. So, what is the best job that Bill can have? Flight attendant. Uh-huh. A flight attendant. Flight attendant. Okay, he wants to be, él quiere ser, he wants to be or a flight attendant, okay? Shannon. Doctor. Okay. She wants to be a doctor. Wants to be a doctor. Okay. And Ben? Model. He wants to be a model. All right. Model. The question is the following, guys. What kind of job is Bill looking for? Or what does he like doing? He likes working with people and traveling. Very good. He likes working with people and traveling, right? Okay, very good. Is he interested in making a lot of money right now? No. No, he's not. No what? Complete answer, please. No what? Mm-hmm. In this moment, he said... He's making a lot of money. He's not. He not? He said, él dijo. He said, For this moment, he said not money, o sea, no está interesado en hacer dinero por el Pero momento. ¿Cómo me lo dice, Rufino?
Así como le dijo, dijo, simplemente dice, I am not interested. Pero usted, ¿cómo me lo va a decir? No, él no está interesado. Solo le cambiamos el verbo y decimos la misma expresión que él utilizó. Ajá. Write to me, guys. The complete answer in the chat. Vamos a ver. Escríbanmelo en el chat, por favor. Escríbanmelo. Solo para mí. ¿Ok? He, bla, 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 bla. What is he interested in? Pregunta. Oh, is he interested in making money? ¿Cuál es la respuesta? What is the answer? Quiero que usemos el be interested, right? Be interested. En el chat del Zoom. One, two, three. All right. Entonces, guys, solo dos personas, tres personas me han respondido. Come on, come on, come on. Es algo tan simple. He is not interested in business. No es on, guys. O interested of money tampoco. Después de interested va in. All right. Y making money es la respuesta. He's not interested in making money at this moment. All right. Very good, Michelle. Excellent, excellent, excellent. All right. Ahí teníamos que decir, he is not interested in making money. Esa es la respuesta, guys. All right. Next question, guys. Talking about the second lady. It is Shannon, right? What type of job is she looking for? What kind of job is she looking for? Is she looking for? ¿Qué busca? Griselda, he no be no existe. Sería he is not, ¿verdad? El verbo to be se conjuga. I am, you are, she is, y luego not. I am not interested. You are not interested. He is not interested. Natalie, no se dice he interested. Se dice he is interested. Le faltó el verbo, lo más importante. ¿Ok? Jenny, quítale el be. Solo es he is not interested, ¿ok? Michelle fue la mejor respuesta. Y Olivia también me dio una buena respuesta, Olivia. No la había leído. ¿Ok? He was not be, me dijeron. El is ya va conjugado. El verbo no se pone be interested, ¿ok? Se conjuga de la forma que es, ¿ok? Me están preocupando she's, que no manejamos el verbo looking, to be, guys. She's looking to work for help person. Is correct? Correct. No? For help person. Help, what do you mean? She's looking. I know. To help. I know. Helping people. Likes helping people. Very good. She's looking for he wants to work overseas, me pueden decir también. He likes helping people. To work helping people. Muy bien, Michelle, very good. Is looking to work in a hospital. Very good. Buscando trabajar en un hospital también y especialmente de niños, right? Very good, Jenny. Yeah. She looks a job, looks for a job. Ponemos ahí el for. So she can help other people. Muy bien, Natalie. Excellent. He's not interested. Muy bien, José. Muy buena respuesta. He looks for business. Actually, no. He's not looking to make business. No le gusta nada que tenga que ver con el business, dice ahí. He is interested. Natalie, le faltó el is ahí. In traveling around the world. Okay. El is, ¿verdad? Le faltó.
He not be interested in business. Ah, ya se lo había corregido. No es, he is not interested. All right, Shannon wants to work helping people. Solo dos respuestas tengo, guys. Tres respuestas con de la segunda. Y ya nos lo dijo Amílcar, así que hay otra forma de decir, oh, she loves traveling, por ejemplo. She wants to work in a developing country. Okay, she likes to work overseas in a developed country. Specifically, ya me dio la respuesta ahí. He wants to work in a children's hospital. Por último, Bent. What kind of job is he interested in? Quiero que me respondan con la expresión he is, bla, 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 bla. Y con el ing, ¿verdad? Ocupemos los gerunds. He is. Mándamelo en el chat, Amílcar, mándamelo en el chat. Todos en el chat, guys. Come on, come on, come on. Los veo demasiado lentos, chicos. En serio. Sí, si uno se queda cómodo, si no hace nada, no le gusta pensar, no quiere participar. It's more difficult. It's more difficult. Structure and it's writing in paper that I think in this moment structuring my mind. Vaya, entonces esperemos que los demás me manden su respuesta y después usted me lo dice. In accounting, no. Yes, Jenny, very good. Así se dice. Está interesado en una modelo, dice aquí. Nada que ver. Escríbamelo en el chat, chicos. No en mi teléfono, por favor. Y se pone interested con ED, no interesting. No interesting, guys. ¿Ok? Una respuesta nada más, guys. Come on. Ok, Alejandra, pongámosle un ing al verbo. Tiene que ir después de estos verbos o de expresiones como don't mind, be interested, ponemos un gerund también. Ok. Bueno, por el momento Jenny es la única que me ha contestado bien, pero igual, Olivia no es accounting, es acting. Ok, pero la expresión. Lo que usted me pone está perfecto, ok. He's interested in, ok. Solo que no era de en accounting, es como contabilidad, ¿verdad? No, es acting. Paola, tercera persona, ¿verdad? He likes con la S. La S nada más, le falta ahí. Ben is interested in acting, but at the moment he's working. He is works out. Vaya, Michelle, simplemente he is working out. Ahí sería, he works out. Ok, vamos a poner esta. At the gym to be fit. And also he's taking acting class. Acting class. Good job, Michelle. Ya se le respondo ahí, Ben in being a model. Thank you, Sonia. Good answer. Interested in, Luis Enrique, tenemos que seguir la estructura de interested in, más un ing. Ok. In having a nice body, on being fit, es estar super fit. ¿Sí? Being, acting, ¿sí? Interested in, repito, es interested in. And he wants to be a model. Esa sí está bien. Nice. José, ¿no me escribió en esta vez? Natalie. Tampoco, Natalie. What happened, guys? Paola. Let me see, Paola. Sí, Paola sí. La S le faltó, ¿verdad, Paola? All right.
Dice Elda, otra vez la vamos a corregir esta vez otra vez. His internet going. A Milcar le falta algo. Vaya, voy a copiar tres respuestas, aunque a las demás ya se las corregí también. But me preocupa, guys, que hay cosas que las acabamos de ver. Por ejemplo, las expresiones que vimos la vez pasada eran acá. Ahí, aquí se las tengo. Miren. Be good at, can stand, be interested in. Esa no la tenía aquí, pero se la voy a poner. Interested in. Eso significa que tengo que conjugar el verbo. ¿Ok? Ejemplo. Sí, aquí está, ¿verdad? Aquí está. Yo ya se los había puesto. Tenemos los tres ejemplos que me pone. His work out at the gym. Vaya, podemos poner he works out at the gym. ¿Sí? Como quien dice, él se ejercita en el gimnasio. Workout es ejercitarse, hacer ejercicio. Pero no tendría que llevar el is aquí. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿A dónde estoy escribiendo? Can you see it? Ok. Vale. Entonces, el is no va ahí. Está mal. Ahí no. Ahora, si quiero poner, si quiero decir esto y quiero utilizar el verbo to be, entonces lo hago así. Pero sería... He is, no, no la lleva si es con el verbo simple, el verbo works out, ¿sí? Estamos, es un simple present. Él se ejercita o él se está ejercitando. ¿Qué le falta aquí entonces? Y la S no lleva. ¿Qué le falta? Para un present continuo, él se está ejercitando, como quien dice... Bueno, en estos momentos, ¿verdad? En su vida, en este tiempo, él se está ejercitando. Él está yendo al gym. Él va al gym, está yendo al gym. Las dos cosas estamos hablando de algo que pasa, ¿verdad? Aunque el presente continuo, ¿cómo se estructura? Si le pongo el is, ¿qué le faltaría? ING. El ING. Entonces, no me confundan un simple present con un present continuous. El simple present no le pongo el verbo is, ni am, ni are. Ahora, esa es la primera. La segunda, me pone he is interested. Está bien. He is interested going. ¿Qué le faltó? La preposición. ¿Qué le faltó? In, ¿verdad? He's interested in, no en tú. Y otras personas me ponen interesting con ing. No. ¿Ok? Interested es con ed. Interested. ¿Ok? Y ya más o menos interested. Se los había mencionado anteriormente que esa ed significa que yo me siento así y que es algo temporal. Ok, o si le pongo la ING, es por la situación en general que ya es, casi siempre es así. O sea, uno es temporal y el otro es... Si uno es temporal, el otro es... Permanente, ¿verdad? O sea, es muy interesante, ¿sí? Es muy interesante el inglés, ¿verdad? Sí, por eso yo estoy interesado, ¿ok? Eso es la diferencia en el ING con el ED. Ok, ¿ven por qué les pido que ustedes me manden sus respuestas? Porque siempre hay cosas que se nos olvidan. Y que por pena, todos se quedan callados. Todos se quedan callados. Nadie me quiere participar. Ok, entonces mejor les digo, ok, pónganmelo en el chat. Segundo, y el mismo error que tienen algunos, lo tienen varios. Así que no es solo con los que... les dije, ¿verdad? Ahora,
He is work out. Esa no, ¿verdad? Ya les dije. He's interested in. Ah, oh, esta sí es que en serio no. Esta no la puedo dejar pasar. Esta, ya sabemos qué es. Interested in. Interested in. Pueden decir interested. Ok, y la que no puedo pasar, chicos, es esto. Miren, espérenme. La que en serio es nada que ver y que en serio, por favor, vamos a dejarle planitas entonces a la persona que me puso esto, ¿ok? ¿Qué está de error ahí? ¿Cuál es el error? El verbo tenemos que conjugarlo, ¿ok? ¿Cuál sería la forma? Is. El verbo is, ¿verdad? Tengo que conjugar el verbo. Yo en el verbo to be conjugo de tres formas que ya las sabemos. ¿Cuáles son? Am. Is, are. Ajá, pero no, are. I be interested. No digo I be interested. She be interested, ¿verdad? Conjugo el verbo. Ok. ¿Qué más? Después de interested va el in. Being a model, ahí sí, eso me gustó. But he interested to have, no es interested to, es interested in. Interested in being a model. In acting, muy bien. He likes helping people. En la mayoría me hicieron un buen trabajo. Aquí lo único que me falta es la S, ¿verdad? Tercera persona en simple present. Y vamos entonces mañana, chicos, si tenemos tiempo, porque si se fijan, nos falta bastante. ¿Ok? Y me preocupa que estamos en el mismo tema. ¿Por qué? Porque hay cosas que se nos están quedando y que no se nos han quedado, mejor dicho, o que no se nos están quedando fuera, ¿ok? De lo que yo necesito que ustedes manejen. Todo es acumulable. Lo que usted aprende ahora lo va a poner en práctica después. Imagínense que el verbo to be fue el primero y la primera lección que se tuvo. Si no me equivoco, fue lo primero. ¿Sí? Y después el present continuous. Vamos a revisar esos dos verbos si tenemos tiempo mañana. Present continuous. Y eso mismo les está sirviendo hoy, ¿verdad? El verbo to be en intermedio. Imagínense. Y no saber cómo conjugar el verbo to be es bastante, bastante... la verdad que me preocupa, ¿ok? Me preocupa que estemos en intermedio y tengamos este tipo de cositas. Si por eso les digo, chicos, tienen preguntas, ¿ok? Porfa, pregúntenme, me pueden escribir directamente ahí en el WhatsApp. Bueno, en el WhatsApp paso bien ocupada, pero aquí mientras estemos en la clase no nos quedemos con las dudas. Let's continue, guys. Hay más que corregir, pero ni modo, no podemos pasar más tiempo en esto. Vamos a hacer la última parte. Let's finish this, the last part en estos dos minutitos que nos quedan. Help me read, please. Please, Alonso, can you read the instructions? Vamos. At the end of this class, participants will learn adjective for describing personality traits. Okay, for describing personality traits. All right, very good. ¿Qué es traits? Traits, características. Características, thank you. Okay, veamos entonces, guys. Ustedes adelántense y vean el video porque creo que dura 20. Aquí terminamos. I wish there were more people like her in this world. Sorry. Hello. Which of these adjectives are positive? Which are negative? Listen, repeat, and decide. Listen and repeat, guys. Listen and repeat. No me vayan a salir con impatiente. Impatiente. No. Escuchen y repitan, por favor. Bad tempered. No, no, no. Primero escuche y después lo repite. Bueno, lo vamos a dejar para mañana, pero ustedes, por favor, véanlo. Mañana les voy a pedir, por favor, que me den ejemplos usando estos adjetivos.
okay, o características de ciertas personas. See you tomorrow, guys. Mañana sí vamos a correr, terminar esto para hacer un par de repasos que nos falta. Present y present continuous. Bueno, see you tomorrow, guys. Bye bye. Take care. Good evening. Good evening.